¿Cómo andamos, raza? Este próximo video, bro, es una canción de Ramón Ayala que se llama Como Paloma. Está grabada originalmente en el tono de mi bemol, en un acordeón de fa, y así la vamos a sacar aquí, ahí para, especialmente para mi estudiante Francisco González, que me la pidió, y pues una de las perronas por ahí de Ramón Ayala, con la voz de Tony Coronado. Espero que les guste. Tengo rato que no la toco, a ver si no la riego mucho, y pues ahí disculpen los errores. Como les dije, está en mi bemol, una corriente de fa, el sonido de master, una de tres registros, o si no una de cinco sería el sonido de celeste. Va más o menos así, vamos a ver si nada, estoy bien lleno de mar, acabo de comer unas flautas y no puedo ni respirar, a ver, va más o menos así. Más o menos así, ahí en esa parte hay una opción de tocar, si quieres tocar ciertas partes en sexta o en sexta o en tercera, ahorita va a dar la opción, pero vamos a ver si la saco mejor ahorita. Y para los que no tienen este acordeón de 34 botones, pues ahorita también voy a hacer la... A ver si no se me olvida, porque a veces se me está olvidando hacerle para los de 31 botones. Bueno, comienza la canción así. Vamos a hacerla despacio. Despacio, sencillo, sin trinado. Vamos a hacerla más despacio. Ya lo de adentro de la canción no está muy difícil porque son adornos así como algo rápidos. Pero la canción comienza. Voy a hacer un trino aquí. Así. Puedes comenzar con una sexta o nomás botoneado así. Así. Pero yo escucho que en la grabación nomás le está picando un botón. Esto es en forma sencilla, sin hacer el trino. Dos golpes, pero tienes que hacer el trino. Se va a hacer el trino aquí, en este botón y este. Practica, vamos a acercar un poquito más la cámara para que miren. Eso va a ser. Una vez más lo va a hacer. Beep!
esencialmente todo esto lo podemos hacer para afuera, jalando para afuera, sin contar la parte donde le hago el follar. Pero en principio es todo para afuera. Una vez más. Esa es la primera parte. Esta primera parte se va a repetir casi igual, lo mismo otra vez. La única diferencia que hace, la primera parte va a ser. La segunda parte es casi lo mismo, nomás que es un poquito más chicoteado. Sería. Lo demás es lo mismo ya. Parece que lo hace así, utilizando acá. Y así no tienes ese botón de acá, nomás hazlo así. O si no, con este también. Si no, también aquí. Esa parte ya cuando se regresa es igual como la primera parte que hicimos. Vamos a hacerlo otra vez en tiempo normal, esas partecitas. Parte que va. Se va. 1, 2, 3. Ya lo demás va a ser follar de aquí. Sería. Chequen cómo es que le estoy haciendo ahí, cómo está el follar. Mira. Te regresas para acá. Otra vez en tiempo normal. Luego de aquí comienza el follo otra vez. Forma despacio sería. Miren cómo estoy, para adentro y para afuera. Para afuera. Voy a sacar la cámara un poquito para afuera para que miren cómo se lo estoy haciendo. Ok, voy a sacarlo un poquito más ya para que miren, ya miraron cómo lo hice. Va. Utilizando esta sexta y esta tercera, que es la misma equivalente, este es la bemol. Y picándole acá. Eso va a ser. Tracada.
Ahí para los que tienen acordeón de 31 botones y no pueden hacer esta picadita, pueden hacer los sextos también. También es válido para los que tienen 34, pueden hacerla en sexta. Suena casi igual, casi igual. Es que tienes que trabajar un poquito más. Aquí la grabación se escucha que lindo, sí. Deja escucharlo otra vez. Casi vamos a acabar lo que es la presentación, lo que es la melodía. Y ya finalmente llega acá, mero abajo. Para los que tienen acordeón de 31 botones no pueden hacer esto acá abajo, lo pueden hacer para adentro, que es lo mismo acá. Más que tienes que accionar más rápido, como le dije a mi estudiante, él lo estaba haciendo de esta forma para adentro. Voy a hacer... Ya nada más sería de accionar el acordeón rápido, porque si estás haciendo las pisadas antes de eso, que son para afuera. Al llegar aquí tienes que abrir de volada el acordeón para hacerle para adentro. Pero tienes que tener para hacer suficiente abanico, para tener suficiente aire para hacer el adorno correspondiente que sigue. Chequen cuántas veces es que está haciendo eso. Para los que tienen 34 botones, pues yo diría que no batallaran tanto en hacerlo así como lo estoy haciendo inicialmente. Básicamente los botones que está haciendo ese sonido es este. Este y este. Eso sería... Trabajen ese sonido, y la forma que Ramón Ayala lo usa ahí, no nomás lo está picando, él también a la vez que está picando, está jalando, haciendo tironitos, como está tironeando un poquito la acordeón sin puchar nada de los botones estos, ni este que está aquí, está haciéndole así nada más. ¿Vieron cómo lo estoy haciendo? Está marcando cada tiempo. Tiempo despacio, trabajo despacito. Ya en tiempo normal sería. Ustedes alcanzan a escuchar los tironos que están dando. Escuchen cómo se escucha si no hago esos tirones. También se escucha bien, pero no da el sentido, no da el sabor ese que tiene que ir la canción.
Escuchen cuántas veces que hago esos piquetes. Vamos, esa va a ser la parte final de esta introducción. Va. Tiene que ir la canción, escúchenla cómo es que va. Chequen a cuántas veces se hizo. Va a ser para adentro, va a ser. Los tirones también los va a hacer para adentro. Si lo va a hacer para adentro, nomás que van a hacer para adentro los tirones. Chequen cuántas veces lo estoy haciendo. Va a ser. Ya después comienza la canción, vamos a ver cómo es que va. Acepto que esa partecita es algo difícil explicarles cómo es. Ustedes tienen que agarrar poco a poquito el sentido de lo que es el tiempo en cuestión de para saber cuántas veces hacer los piquetes de esos. Si quieren utilizar ahorita el video, contarlos. Cuéntelos, sale despacito. Párenle, pónganle, párenle, pónganle para que escuchen cuántas veces estoy haciendo. Bueno, se sigue la canción que dice: ¿cómo? Como paloma de mis manos te me vas. Ahí hace una pasadita. Como paloma de mis manos te me vas. Hace una pasadita ahí lo que viene siendo la primera. Entonces, como paloma de mis manos te me va. Pastelito, 1, 2, 3, 4, 5. Hay aquí una sexta. Entonces, como paloma de mis manos te me va. Cinco pisadas, 1, 2, 3, 4, 5. Luego sigue. Esta es una pisadita de primera, luego sigue una de tercera. No sé si volverás. En forma sencilla sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pisadas. Tiempo normal. Va a ser como paloma de mis manos te me va. Como paloma de mis manos te me va. Como paloma de mis manos te me va. Como paloma, yo no sé si volverá. Después de que hiciste, haz un adorno para adentro de segunda, que es torre, te. Sería. Forma sencilla. Otra
decía. Ya con trineo. Téngalo. Hacer. Como paloma de mis manos te me vas, como paloma yo no sé si volver. Me voy a quedarme para ti, no dices. Soy prisionera y por eso te me fuiste. Después de cuando dice y por eso te me fuiste, va a ser otro adorno ahí de primera. O también puede hacer uno ya como el que hicimos. Seguimos. Allá hace una otra pasadita de primero. Yo seguiría tus huellas sinceras. Yo seguiría tus huellas sin pensar. Sería. Una vez más. Tiempo normal. Pero es inútil, ya no quiere regresar. Lo que acabo de hacer es adorno de primera. Entonces sigue un adorno. Pero es inútil, si no quiere regresar. Después de que dice quiere regresar, es un adorno de tercera. Pero es inútil, si no quiere regresar. Sería dos golpes, luego para adentro, para afuera, piquete acá, esa es una pasadita de tercera. Y aquí en adelante los demás ahorros son casi todos iguales. Aquí hace lo mismo, más que ya le, en vez de hacerle así nomás, le mete completo. Ese es adorno de segunda para adentro. Chequen. Hace un adorno normal ahí de mi bemol. Forma sencilla. Ya con trineo. Seguimos. Otra vez el mismo adorno de segunda. Otra vez el mismo adorno de segunda. Es una pegadita aquí de tercera. Gracias.
Pasadita de primera, 1, 2, 3, 4, seguimos. Mismos adornos, lo demás se repite todo lo mismo. Y lo demás se va a repetir, raza, lo demás, la canción se va a acabar exactamente como comienza lo que es la música. Más va a ser un golpe así. Ya nada más haría un golpe en seco. La canción otra vez. Acaba así, raza. Espero que les haya gustado. Ya voy de salida, tengo que ir a hacer unos jales ahorita. Y saludos desde Houston, Texas. Échale ganas al acordeón y pues puro para adelante. Ahí les encargo esta página, este canal de Ricardo Barrera, de un servidor. Les encargo por ahí también mi página de facebook.com/acordeonista100%. Y pues dejen sus comentarios y saludos, échenle ganas.